Cienfuegos, penúltima provincia en extensión territorial, densidad poblacional e instalaciones deportivas. Estuvo representada por 26 deportistas en 14 disciplinas en los Juegos Centroamericanos de San Salvador. En la cita, los de la Perla del Sur tuvieron a 20 atletas medallistas, 6 con preseas doradas y 13 de plata y 5 de bronce. Los deportes con títulos son el tenis de mesa, levantamiento de pesas, atletismo, el canotaje, el voleibol masculino y el remo, teniendo como sus principales protagonistas a Rosana Gómez de atletismo, Marifélix Arría de levantamiento de pesas, Yuriani Guerra de canotaje, Miguel Ángel López de voleibol, los remeros Roberto Paz Sánchez y Francisco Romero y Liz Dainé Rodríguez de tenis de mesa. En el caso de los metales de plata, destacan con 2 Rosana Gómez Calderón de atletismo y Yuriani Guerra de canotaje. Completan la lista de cienfogueros con preseas de plata con una per cápita Darío Navarro Riquelme de taekwondo, los 2 atletas de béisbol, Luis Vicente Mateo y Erisbera Rodarena, así como los 4 cienfogueros integrantes del equipo de polo acuático masculino. Remy de Arma, José Peralta, Arián Ferrer y Pedro Ponza, además del boxeador Erilandi Álvarez y Leonardo Castillo de atletismo. Las 5 preseas de bronce alcanzadas por los cienfogueros fueron a la cuenta de Ofide Sáez y Elizabeth Reyes en Tensa, atletas de levantamiento de pesas, Erislán Romero de bolseo, Darío Navarro Riquelme de taekwondo y Dayana Martínez Hernández de voleibol, esta última que hace soñar a los amantes de la malla alta, con una generación de atletas que, aunque muy distantes de quienes escribieron tanta gloria, las Morenas del Caribe, sí se aprecia una generación con mejores condiciones que hace soñar a muchos, aunque algunos fanáticos me llamen creyente. Dirigido para Rentería, el pase por alto, viene el ataque zaguero, ahora sí. ¡No! ¡Hubo invasión! ¡Pisó la zona 3! ¡Punto para Cuba! ¡Cuba en medalla de bronce! ¡Regresa el voleibol femenino a dar una alegría a nuestro país! ¡Regresa el voleibol femenino una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe! ¡Felicidades, Tommy! ¡Felicidades, Olazábal! ¡Gracias, chica, por darnos este regalo! Los representantes de Cienfuegos en los deportes de bádminton, karate y gimnasia se fueron sin presea. No obstante, las felicidades para todos los cienfogueros por representarnos dignamente en la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, lo que evidencia la fortaleza del trabajo que se realiza por el capital humano del deporte en la Perla del Sur. Deportiva, Primitivo González, Notisur.